son, se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Es como hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano. Y el bailador que no baila no puede gozar, hermano. Óyelo bien. Según llegué a Bogotá, lo primero que hice fue buscar una academia de baile y me preocupaba mucho que fuera una buena academia, así que busqué la mejor y llegué acá, a Son de Habana. Y la verdad que desde que empecé estoy encantado. Vengo aquí a las clases de casino y de rumba cubana. Y aparte de lo rico que se baila aquí y lo sabroso, es el buen ambiente que hay de familia, y que es muy divertido, los viernes con el social. Está muy bien para conocer gente y gente muy sana con muy buena onda. Buenas noches, compañero, siempre vivo hacia el timbal. El espacio me parece que es una oportunidad. Es una oportunidad para que vengan personas a aprender a bailar, que vengan personas a compartir. Y además me parece que hay un espacio colaborativo y que está inmerso muchísimo con toda la cosa de la cultura de la salsa. Y no solo es una cosa estética, sino tiene un trasfondo. Poner un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Es como hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano.